Para ustedes la bajada de masa y el Ramón Ramírez. Thank you.
eso fue bajada de masa, señores, del grupo marimbístico Nueva Generación. Y miren, así se escucha de precioso esta ya melodía bastante simbólica para Ocosocuautla. Ya es un himno, bajada de masa para todos nosotros, de Ramón Ramírez. Y pues tiene toda una historia también, todas estas composiciones el día de hoy de bajada de masa, ¿no? Hasta el día de hoy esta melodía pues es muy representativa. Y pues también la historia en cómo Ramón Ramírez tenía un gran amor y cariño hacia nuestro querido Ocosocuautla. Saludo a todos los amigos que están en sintonía otra vez aquí en Cuenta Milenario. Dana Yuribi, saludos. Asunción Hernández, saludos. Acá estamos escuchando bajada de masa, bonita melodía, claro que sí, muy representativo. Wilber Hernández, me gustaría que también fuera Ocuilapa para veamos cómo se vive la tradición hoy en su día de la Virgen donde está, de esta aparición. Pues yo con gusto voy para allá. Nada más díganme si el transporte está fluido. Y claro, yo me lanzo Wilber para allá, para Ocuilapa. Y quién me recibe allá para que me comenten, me muestren, me guíen. Y para que la gente conozca pues también la tradición de allá en Ocuilapa. Fátima Hernández, ¿dónde es? Estamos en el atrio de San Juan Bautista, en la celebración de la Virgen de Asunción. Y así, Grupo Marimbístico Nueva Generación de Ocosocuautla. Contrataciones al 968-119-6041, por ahí anótelo para que también los puedan contratar. Y así se vive el festejo el día de hoy de la Virgen de Asunción aquí en el atrio de San Juan Bautista. Y pues bajada de masa para todos los amigos. Por ahí pues queda el archivo audiovisual para posteriormente, para quien lo pueda reproducir, ya un himno de Ocosocuautla como tal. Y pues ya que estamos acá, regresamos en un momento. Disco Tamangamó, gracias, adiós.